8 Bierzo entrega esta noche los premios Teledeportivos. La gala llega a la edición número 26 y de nuevo supondrá un gran encuentro de toda la sociedad berciana en torno al deporte de la comarca. A partir de las 7:30 de la tarde, en directo, Silvia Nogueiro y Francisco Roberto Otero conducirán una gala en la que se entregarán 19 reconocimientos, premios a nivel individual o de club, deportistas base, élite, además de distinciones a entrenadores y directivos. La cita, como cada año, se celebra en las instalaciones de Catanres y se cerrará con un homenaje especial por parte de la 8 Bierzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se lo pierdan, esa cita importante hoy con el mundo del deporte. Sumario, y comenzamos. Alfonso Fernández Mañueco y varios miembros del Gobierno autonómico han mantenido un encuentro en Valladolid con el alcalde de Ponferrada y con el concejal y teniente alcalde Iván Alonso, una reunión que llega 10 días después de la investidura del regidor ponferradino. Las inversiones de la Junta en el municipio de Ponferrada son decisivas para el futuro pacto de gobierno entre Coalición por el Bierzo y Partido Popular. La cita tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León. Endesa ejecuta en la actualidad las obras de mejora ambiental del Azud en Bembibre, unos trabajos que visitó la alcaldesa de la villa. La multinacional confía en que estén terminados en octubre, aunque la meteorología las puede condicionar. Las obras incluyen una escala para peces y la naturalización del entorno del río, algo que agradece el consistorio de la villa del Boeza. La plataforma en defensa de la sanidad del Bierzo y la Ciana se ha concentrado esta mañana, ahí lo ven, en el hospital. Han exigido a la Junta que incorpore más especialistas en traumatología. Aseguran que podría haber hasta casi un centenar de personas sin cobertura en este área. Y en deportes, la Ponferradina inicia la Liga el 27 de agosto y competición regular que terminará además el 26 de mayo del año 2024. La Liga solo para en Navidades y el playoff arranca el 2 de junio. La primera fecha de la Copa del Rey está fijada para el 1 de noviembre. El club ha comunicado el traspaso del marroquí Chakla a un equipo de la Liga de Azerbaiyán. Bembibre Hockey anuncia la renovación de María José Giraldo. La portera colombiana seguirá defendiendo la portería de un equipo que la próxima temporada se estrena en la Hockey Liga Iberdrola. La renovación de Majo se suma a las de Pía Sarmiento y Juanita Alzate. Y en cuanto al tiempo, nos dice la agencia estatal que en estas próximas horas en la comarca del Bierzo habrá algún intervalo de nubes bajas, con temperaturas mínimas que en principio no van a experimentar cambios significativos, sí descenso ligero en las máximas. No se descarta tampoco, atención, algún chubasco débil con vientos del nordeste que irán aumentando en intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Cordialidad, sintonía y profundidad son las conclusiones que se sacaron los interlocutores del encuentro, ahí lo ven, que se ha mantenido esta mañana en las Cortes de Castilla y León entre el presidente de la Junta, varios miembros del Gobierno autonómico, alcalde de Ponferrada y el concejal de Coalición por el Bierzo y teniente alcalde Iván Alonso. Es un encuentro en el que han repasado los pormenores del programa de gobierno entre Partido Popular y Coalición por el Bierzo, que se van a seguir abordando a través de reuniones sectoriales una vez queden definidas las actuaciones. El proyecto estrella para Ponferrada, sin lugar a la menor duda, es recuperar la actividad económica. Tenemos en Ponferrada y en El Bierzo varios polígonos industriales y el compromiso ha sido pues, realizar actuaciones en esos polígonos industriales para hacerlos atractivos, atractivos no solo para atraer inversores y empresas externas, sino para mantener y consolidar las que en estos momentos pues, ya están desarrollando su actividad económica en la misma. Respecto al polígono del Bayo, la Junta está comprometida con su consolidación de la fase 3 con la ampliación de la fase 4, con nuevas infraestructuras de comunicación, de acceso que no tenía y depuración, estamos hablando de unos compromisos de más de 20 millones de euros en ese polígono. En cuanto a la Llanada, que es un polígono municipal, donde bueno, hemos hecho alguna actuación, pero con dificultades de gestión con el anterior equipo de gobierno, sin duda ninguna, pues se desbloquearán.
La UPL preguntó en el último pleno de las Cortes al consejero de Agricultura la razón por la que se están suministrando manzanas de Austria en comedores de la comunidad. Para la formación leonesista no tiene sentido, contando que existen figuras de calidad, por ejemplo, en el Bierzo. La Junta asegura que está cumpliendo la normativa europea. Muchas gracias, la UPL realizó esta pregunta concreta. ¿Qué valoración hace la Junta de que para su plan de fomento del consumo de fruta entre escolares de la comunidad autónoma, la Junta haya adjudicado por 155.000 euros la adquisición de 87.000 kilos de manzanas procedentes de Austria? El consejero aseguró que están sometidos a unas licitaciones circunscritas a fondos europeos y con valoraciones específicas sobre el precio del producto, si es denominación de origen, y aquí estaría la clave, el tipo de envase. Es que ninguna de las dos empresas del Bierzo que licitaron utilizó en la oferta los envases certificados que valían 20 puntos. De haberlo hecho, a Cofrubi se le hubieran adjudicado las manzanas. La UPL defendió su postura de esta forma. Y por lo tanto estropeadas. Y si no, miren esta fotografía. Y con esta imagen se fomenta el consumo de la fruta en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Desde la Unión del Pueblo Leonés no entendemos cómo, siendo el Bierzo un referente europeo en la producción de fruta y siendo el medio de subsistencia de muchas familias, se reparta manzana austriaca de peor calidad que atenta contra los intereses económicos y sociales de nuestros agricultores bercianos y comarca. Tiene que finalizar. La Unión del Pueblo Leonés insiste en que el Gobierno de Castilla y León debe proteger los productos de la comunidad. Mañana toman el acta de consejeros comarcales los 27 representantes en la institución supramunicipal. El PSOE, con 15 representantes, gobernará con mayoría absoluta a la espera de conocer o de conocerse quién ostente la presidencia. El PP tiene una representación de 11 consejeros y ya está claro que tendrá un nuevo portavoz después de conocer que en el mandato 23-27 Julio Arias no será consejero comarcal. La representación en el Consejo la completa Coalición por el Bierzo con un único consejero. España ha vivido 7 ciclos políticos desde que estamos en democracia. Como ven, no se corresponden con el número de legislaturas, que han sido muchas más. Los ciclos electorales los marcan las tendencias y no solo la ideología de izquierdas y de derechas. Esas etapas están también condicionadas por la formación de nuevos partidos, las crisis económicas o los acontecimientos repentinos. La variación de tendencias ideológicas en unas elecciones pueden conllevar renovaciones de gobierno. Estos cambios se conocen como ciclos electorales. Dependen muchas veces de factores propios de crisis de sistema, casos de corrupción, escándalos o sencillamente desgaste de gobierno, ¿no? Hay cambios inesperados como en 2004, cuando José María Aznar perdió las elecciones tras los atentados del 11M y que dio la victoria al PSOE. 8 años después comenzaría un nuevo ciclo con la derrota de José Luis Rodríguez Zapatero, esta vez motivado por la situación económica. El auge de nuevas organizaciones divide el tablero político. A partir de 2015 nos encontramos con dos ciclos, ¿no? Hay un primer ciclo de impugnación de los partidos nuevos frente a los partidos viejos, donde hay cierta tensión, donde hay cierta tirantez. A partir de 2018 se produce otro cambio de ciclo, donde los partidos nuevos empiezan a colaborar estrechamente con los partidos viejos. En democracia, España ha vivido 7 ciclos políticos, desde la transición con Adolfo Suárez hasta la actualidad con Pedro Sánchez. Ahora mismo estamos dirimiendo si alargamos un poquito más este ciclo o si ponemos fin en el próximo 23 de julio. Quedan 26 días para saber qué ocurrirá. Endesa está ejecutando actualmente las obras de mejora ambiental del Azud en Bembibre. Son unos trabajos que además ha visitado la alcaldesa de la villa. La multinacional confía en que puedan estar terminados ya en octubre, aunque la meteorología los podría condicionar. Las obras, por ejemplo, incluyen una escala de peces y la naturalización de todo el entorno del río, algo que además agradece el consistorio de la villa del Boeza. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. El director de la Unidad de Producción Hidráulica Noroeste de Endesa guió y explicó a la alcaldesa de Bembibre los trabajos de mejora ambiental del Azud en el Boeza. El primero de ellos es una infraestructura que tiene más de 60 años, es de 1963, adecuarla a los últimos avances desde el punto de vista de aprovechamiento del agua, ¿no?
Para ello vamos a dotar el azud de una reja tirolesa o pirenaica que permite la continuidad de los sólidos y los sedimentos. Y por otro lado se va a dotar también de una escala de peces para que los peces puedan ascender hacia aguas arriba y tener continuidad la fauna. Unos trabajos que saludaba el Ayuntamiento de Bembibre, porque además incluye la naturalización del entorno. Sobre todo se producían muchos olores por el agua estancada y bueno, pues con esta obra todo eso se va a evitar, inundaciones que habíamos tenido también en las instalaciones del barco, todo eso va a desaparecer gracias a esta obra que está desarrollando Endesa y como digo, pues eso, era algo muy necesario, es algo muy visible además por la zona en la que está ubicada con todas las instalaciones deportivas y desde luego es la obra de referencia ahora mismo en Bembibre. Endesa quiere finalizar estas obras en el mes de octubre. La plataforma en defensa de la sanidad del Bierzo y la Ciana se ha concentrado esta mañana, lo ha hecho ante las puertas del Hospital del Bierzo. Allí han exigido a la Junta, a la Consejería de Sanidad, que incorpore más especialistas en traumatología. Un colectivo que asegura que podría haber casi hasta un centenar de personas sin cobertura en este área. Esta concentración quiere hacerse eco de los problemas en el servicio de reumatología del Hospital El Bierzo. La plataforma en defensa de la sanidad del Bierzo y la Ciana sostiene que casi un centenar de personas siguen sin cobertura en esta especialidad sanitaria. No hay respuesta a las reclamaciones que los enfermos y enfermas de reumatología han presentado desde hace meses. No hay respuesta a la carta abierta que le enviamos. No hay respuesta de ningún tipo. Así que queremos enviar dos mensajes. Uno a la ciudadanía para que sepa que seguimos en la lucha. Sostienen que solo hay un profesional para un servicio que estaba dotado antes de dos facultativos y según los afectados se cuentan por decenas las personas que no tienen una asistencia específica. Y llevo un año, desde mayo del año pasado, que yo no tengo consulta, ni tengo analíticas, ni tengo nada. Y entonces me estoy pinchando con biológicos y eso pues nos perjudica a otras partes de nuestro cuerpo. Hay uno, había dos y la nuestra pues hemos tenido esa suerte que se ha marchado. Y entonces ahora pues quedó uno solo que ya tiene sus pacientes y no puede atender a los demás. Y somos alrededor de 100 personas que estamos afectadas y estamos sin control. Y eso no puede ser, es que de ninguna de las maneras. Hoy es reumatología, mañana será otra cosa. Para decirle, por ejemplo, el problema que tiene mi marido y tengo una lista de nombres y apellidos con DNI de gente que ahora mismo está mal y la solución que me dieron, pues que dejen el tratamiento. Y digo yo, ¿pero cómo van a dejar el tratamiento por su cuenta si es un tratamiento biológico? Pues que vayan al médico de cabecera y que pidan un volante preferente. La plataforma en defensa de la sanidad del Bierzo y la Ciana exige al gobierno de Castilla y León que dote de especialistas al único hospital público de referencia para un área de salud con más de 120.000 tarjetas sanitarias. León ha perdido un 40% de sus frecuencias de trenes de pasajeros y mercancías desde la pandemia, un flujo que Renfe prometió recuperar, pero que no ha sido de momento al menos así. Hoy los trabajadores se han concentrado para denunciar la situación que obliga también a destinar fuera de la provincia a los jóvenes que se forman en la escuela de maquinistas. Tres años después de la supresión del tránsito de trenes a los que obligó la pandemia, León sigue sin recuperar muchas de aquellas conexiones comerciales y de mercancías. Tanto el catalán que llamábamos o el arco que iba a Bilbao desde Vigo, o sea, todo lo que son los trenes transversales que pasaban transversalmente a través de León para la otra zona de España, están perdidos. Solo hay una circulación que viene de Barcelona a Vigo, que es Unalvia, cuando antes había otra también Asturias. Los trabajadores se han concentrado a las puertas de las oficinas de Renfe para recordarle a la empresa, con la que están en plenas negociaciones, que hubo un compromiso de recuperar el tráfico de trenes que había en 2019. En el cómputo general de España las circulaciones han vuelto, pero nos estamos dando cuenta que en la residencia de León, tanto las cargas de trabajo de los talleres como las cargas de trabajo de las circulaciones de León, tanto de media distancia, mercancías y servicios comerciales de larga distancia, siguen sin volver, han bajado y no hay previsión de que vuelvan a venir. Se han perdido cargas también con Valladolid y Palencia y demás. Esta situación merma las posibilidades de aquellos que se forman en la escuela de maquinistas que acaban destinados a otros lugares de España. Siempre fue un nudo ferroviario muy importante y no queremos que esto vuelva, se quede aquí cerrado
aunque abra la variante, igual no cogemos circulaciones. Sin flujo de trenes, tampoco ven un horizonte alentador para los talleres de Renfe, y la integración de FEBE lleva 12 años en vía muerta. Por eso, todas las fuerzas sindicales estudian continuar con las medidas de presión. Los abogados han vuelto a concentrarse hoy ante la paralización de los tribunales. La movilización estaba convocada por el Colegio Profesional a instancias del Consejo General para la Abogacía. Querían mostrar preocupación por el tiempo consecutivo de paralización de los tribunales. Los abogados insisten en la necesidad de llegarse entre los trabajadores y el Ministerio a un acuerdo de forma inmediata para restablecer el servicio público de justicia, y además piden medidas urgentes para resolver lo que califican de inadmisibles retrasos ya acumulados. Mañana se constituyen los consejos reguladores de las indicaciones geográficas del pimiento asado y del botillo. El primero será a la 1:00 p.m. y el segundo a las 6:00. La constitución del consejo regulador de la manzana reineta tiene lugar el martes a las 3:00 p.m. Para los tres se presentó una lista única, por lo que no fue necesario que se celebraran votaciones. Sí habrá nuevo presidente en la IGP del pimiento asado del Bierzo, al dejarlo Pedro García, mientras parece que continuarán en el cargo Óscar Ramos en el botillo y Agustín Valcarce en la manzana reineta. El campus de Ponferrada abre el plazo de matriculación para un título propio, denominado Certificado de Formación Permanente en Internet de las Cosas. Está diseñado para entusiastas de las tecnologías que tengan conocimientos de informática y que además quieran aspirar a ser parte activa en la revolución tecnológica. El objetivo principal de la formación es dotar a los participantes de la capacidad para diseñar, desarrollar e implantar aplicaciones y servicios en el ámbito del Internet de las Cosas, con especial atención al aseguramiento de la privacidad en las soluciones. Se impartirá desde el próximo mes de octubre hasta julio de 2024. Los participantes completarán más de 600 horas de aprendizaje online y práctico. El colegio terminado y las dificultades para conciliar aumentan. Cada vez hay más alternativas que eviten la fórmula por excelencia, dejar a los niños con los abuelos. Con las vacaciones escolares toca hacer malabares para conciliar el trabajo con la vida familiar. ¡Un, dos, tres, cuatro! Desde campus urbanos, para que las familias puedan seguir su curso normal, ¿no?, y que no afecte mucho a su dinámica. Con actividades muy diferentes. Gincanas, juegos en el parque, juegos de personajes. Con los que también pretenden educar. Dar una serie de valores, de respeto, de convivencia. Los campamentos al aire libre también adaptan sus horarios para compatibilizar la jornada laboral. Es una demanda que la estamos viendo desde hace muchos años, y además, pues bueno, cada año nos dicen, ay, pues una actividad un poco más larga, un poco más corta, y nos intentamos acoger. En residencias de mayores como esta de Valladolid han encontrado la fórmula perfecta. Que los niños tengan la oportunidad de compartir, en algunos casos con los abuelos. Y también para los trabajadores, los hijos de los trabajadores, pues es una manera de conciliar. Pequeños y mayores comparten su tiempo. Hacemos muchos juegos divertidos con los abuelos y muchas cosas. Los niños siempre traen alegría. Diferentes alternativas para conjugar el trabajo y la familia durante el periodo estival. La Deportiva inicia la Liga el 27 de agosto, lo diremos después de publicidad. La competición regular termina el 26 de mayo de 2024. Una liga con solo paradas en Navidades y con el playoff que arrancará el 2 de junio. La primera fecha de la Copa del Rey será el 1 de noviembre. Hoy también se ha comunicado el traspaso de Chaka a la Liga de Azerbaiyán. Bembibre Hockey anuncia la renovación de María José Giraldo. La portera colombiana seguirá defendiendo la portería de un equipo que la próxima temporada, insistimos, se estrena en la Hockey Liga Iberdrola. La renovación de Majo se suma a la de Pía Sarmiento y la de Juanita Alzate. Bajo la luz de la primera luna llena del verano, vive la magia templaria del 29 de junio al 2 de julio. Ponsferrata es templaria, Ponsferrata es gastronomía, Ponsferrata es desfile, animación, artesanía, música y espectáculos. Siente, vive, participa y disfruta de la noche templaria. Organiza Ayuntamiento de Ponferrada.
Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y sé feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Audiocalia Fernando, tu vista y tus oídos en las mejores manos. En Caja Rural estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural, al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. A las 7:30 de la tarde comienza hoy en directo a través de esta casa de la 8 Bierzo la 26ª Gala del Deporte. Ponemos punto y final a la temporada reconociendo el trabajo y los resultados de los mejores deportistas a los que van a acompañar una amplia representación de la sociedad berciana. La 8 Bierzo entrega esta noche los premios teledeportivos. La gala llega a la edición número 26 y de nuevo supondrá un gran encuentro de toda la sociedad berciana en torno al deporte de la comarca. De la 8 Bierzo, la gala por excelencia. A partir de las 7:30 de la tarde y en directo, Silvia Nogueiro y Francisco Roberto Otero conducirán una fiesta en la que se van a entregar 19 reconocimientos. Premios a nivel individual o de club, deportistas de base y en la élite, además de premios a entrenadores y directivos. Entre los 26 premios a mejor deportista absoluto que ha entregado la 8 Bierzo, en la temporada 2011-2012 se entregaron 2, 12 han recaído en Lidia Valentín, 3 en Sergio Gallardo, 2 en Sabina Asenjo y César García Calvo y 1 en Marlene Estévez, María José Tocino, Saúl Ordóñez, María Suárez y Manuel Merillas. Hoy, poco antes de las 21 horas, sabremos quién es el galardonado en la temporada 2022-2023 a mejor deportista. Nueva baja en la plantilla de la Ponferradina, el marroquí Sofian Chakla deja el club después del acuerdo para el traspaso que alcanzó la Deportiva con un equipo de la Liga de Azerbaiyán. La Deportiva inicia esa competición el 27 de agosto, acabará el 26 de mayo del año que viene. La Liga solo va a parar en Navidad y el playoff arranca el 2 de junio. La primera fecha de Copa del Rey, 1 de noviembre. En tercera división, Ramón González se estrenará en el banquillo del Atlético Bembibre en Liga el 9 de septiembre, campeonato que terminará el 12 de mayo. A partir de ahí se disputarán las tres rondas de playoff. El Atlético Bembibre está en proceso de constitución de la nueva plantilla. Abel, que llega del Júpiter, e Iván Tato, de la Liga de Andorra, son las dos primeras incorporaciones. Renovación en el Bembibre Hockey para María José Giraldo, la portera natural de Colombia, seguirá defendiendo el equipo en la portería, en el estreno en la Hockey Liga Iberdrola. Se suma a las renovaciones de Juanita Alzate y de la líder del equipo, de Pía Sarmiento. La Junta Directiva, con el trabajo de construcción del equipo, que comienza la Liga en septiembre, el día 23, y que va a finalizar el 11 de mayo, sigue conformando el nuevo equipo para este estreno en la Hockey Liga Iberdrola. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva.
Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología. Bombeo, filtrado, tratamientos físico-químicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo. Agua en óptimas condiciones. Lo que ven es la previsión del tiempo para mañana, algunos intervalos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas prácticamente no van a cambiar, las máximas sí, van a descender. No se descarta incluso tampoco algún chubasco débil. Los vientos soplarán del nordeste y aumentarán de intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto, formada por los números 19, 20, 33, 40, 42 y 44. Complementario 15, reintegro el 8. El agraciado en el sorteo de la 11, el 76.317. Enhorabuena a las personas afortunadas. Es todo. Que pasen una feliz jornada.